Bien, desde hace muchos años, una de las tradiciones y diferenciales de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en su especialización en epidemiología es el trabajo de campo. Desde la fundación de la especialización, como parte de la Fundación Universitaria, el doctor Mansell Martínez Durán le imprimió a este posgrado un diferencial importante. Mansell Martínez, como fundador del programa de epidemiología de campo en el país, fundó en la Juan N. Corpas un programa de epidemiología con unos lineamientos muy basados en epidemiología aplicada, con epidemiología de campo como uno de sus principios fundamentales. Es así como durante años los docentes y estudiantes de segundo semestre de la especialización vienen trabajando en proyectos de investigación de orden comunitario, como este que estamos realizando en este momento en Anapoima, Cundinamarca, en noviembre del 2022, para identificar factores de riesgo que diferencian a esta población para el cáncer en nuestro país. Esa es la tarea que adelantan nuestros estudiantes el día de hoy, con lo cual pretendemos dejar un documento importante para la toma de decisiones y para el ejercicio académico de nuestros profesionales. Desde la Fundación de la Especialización de Epidemiología de la Universidad Juan N. Corpas se dio un especial énfasis en la epidemiología de campo. El escenario del trabajo comunitario es una fortaleza que tiene el estudiante de epidemiología en la Juan N. Corpas porque lo prepara al mundo real. Hoy la intervención, mitigación de brotes no se realiza sin una adecuada investigación epidemiológica. Este escenario es un plus que favorece el fortalecimiento de capacidades básicas para la preparación y respuesta de nuestros estudiantes. Es así como queremos invitar a que se vincule al mundo de la epidemiología y pueda tener este rol en terreno que es un diferenciador de otras instituciones de educación. Estamos poniendo en práctica todo lo que en clase pues nos han enseñado y esto nos permite hacer lo que un verdadero epidemiólogo hace, acercárselo a la comunidad, conocerla, ver cuáles son sus fallas, qué sus necesidades y de alguna otra forma analizar todas sus características para plantear mejoría a los sistemas de salud el cual les puedan ayudar a solucionar sus problemas. Es una experiencia fenomenal e inolvidable. ¿Por qué? Porque estás con las personas, con esas personas día al día que salen en la calle, estás sintiendo, estás bajo el mismo cielo, agua, lluvia, las circunstancias psicosociales que se enfrentan ellos el día a día. Tú sientes cómo se sienten ellos y tú los puedes llegar a entender estando en campo. Tuve una entrevista con los estudiantes de la Corpas donde me hicieron una serie de preguntas y me parece magnífico que vengan estos estudiantes aquí a Anapoima y entrevisten a toda la ciudadanía. Bueno, esta actividad es una actividad muy enriquecedora tanto para la población, que es el punto que poder tamizar un poco la población, identificar cuáles son los factores de riesgo y las, digamos que las enfermedades crónicas dentro de esta población que nos ayudaría a orientar nuestros sistemas de salud y realmente lo que va a necesitar una población. Eso es tan enriquecedor para la población como para nosotros como profesionales poder llegar a
digamos, a contactar directamente con la población sin intermediarios, siendo nosotros directamente los que toman la, y recolectan la información. Desde la Fundación de la Especialización de Epidemiología de la Universidad Juan N. Corpas se dio un especial énfasis en la epidemiología de campo. El escenario del trabajo comunitario es una fortaleza que tiene el estudiante de epidemiología en la Juan N. Corpas porque lo prepara al mundo real. Hoy la intervención, mitigación de brotes no se realiza sin una adecuada investigación epidemiológica. Este escenario es un plus que favorece el fortalecimiento de capacidades básicas para la preparación y respuesta de nuestros estudiantes. Es así como queremos invitar a que se vincule al mundo de la epidemiología y pueda tener este rol en terreno que es un diferenciador de otras instituciones de educación. Nuestros profesionales egresados generalmente se desempeñan en áreas de la vigilancia en salud pública, por ejemplo, en las que son bastante fuertes, y el trabajo de campo en epidemiología es fundamental. De tal forma que es una invitación a todos para que veamos en la especialización de la Juan N. Corpas en epidemiología una oportunidad importante para el desarrollo no solamente personal, sino social y comunitario.